Una de las cosas preocupantes, sobre todo cuando se trata de las montañas, es la conservación de lo que constituye el ecosistema. Y muchas veces, amigos nuestros, sobre todo cuando se viene la temporada de los calores o de los vientos fuertes, un gran riesgo lo son los incendios forestales. Esos incendios forestales que devastan grandes hectáreas de pinos, de coníferas, de todo tipo. Y bueno, pues aquí nos hemos encontrado en el Cañón del Álamo de Santiago, Nuevo León, en plena sierra, a don Alejandro Reina, que me da mucho gusto en conocerle, don Alejandro. El gusto es mío. Gracias, señor. Que aquí eso es una preocupación, puesto que usted me dijo, aquí tenemos un vivero en el cual pues reforestamos todo esto, ¿verdad? Así es. Este vivero fue creado hace alrededor de 5 años por los mismos comuneros con el fin de reforestar la sierra cuando se ve dañada por pues, diferentes causas, ¿verdad? Ya sea incendios o sequías o aire. O plagas también. O plagas que también nos afectan. Y como nosotros estamos inmersos en un programa de servicios hidrológicos ambientales perteneciente a la CONAFOR, nos piden que formemos estos viveros, ¿verdad? Para que la gente tenga trabajo, ¿verdad? Un trabajo que sea sustentable, para de ahí, con esos recursos, reforestar la sierra. Eso es. Yo sé que un pino tarda mucho tiempo en crecer. Así es. Depende de las zonas, ¿verdad?, en que estén, como nosotros aquí alrededor, tarda alrededor de 25 a 30 años en crecer. En crecer. ¿Por qué es importante la conservación, sobre todo, de los coníferos? Es importante porque pues, son los que transforman el dióxido de carbono en oxígeno y pues para eso los técnicos de servicios técnicos de hidrológicos ambientales vienen y nos dan capacitación para tener el suelo que esté sano, ¿verdad? Que esté produciendo oxígeno. Eso es. ¿Y cuál es el cuidado que se debe de tener? No sé si el abono o es simplemente estar al tanto de que no les llegue alguna plaga. Estar al tanto, que no le llegue una plaga y en cuanto llegue inmediatamente reportarla a las autoridades correspondientes para que nos indiquen cuál es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Uh-huh. Bien, ya una vez que el árbol está en crecimiento, ¿se trasplanta? Primeramente la CONAFOR es la que nos brinda la planta, ya. Ellos siembran la semilla, la tienen en un tamaño adecuado, en unas cubículos adecuados y después se nos pasa a nosotros para trasplantarla aquí en lo que es el parque, ¿va? Lo que bien. Es el... La variedad que aquí encontramos en el cañón de el Álamo es el pino piñonero, el que le dicen pino piñonero. Hay varias clases, ¿va? Entre ellas está el pino piñonero y el greggy, ¿va? O pino blanco. Pero aquí por áreas se da, por ejemplo, en esta área tenemos lo que es pino piñonero. Así es. Y me imagino que también en época navideña pues se llevan para ofrecerlos ahí en la Feria del Pino, ¿verdad? Que año con año tiene lugar. Así es, licenciado. Aquí nosotros, por ejemplo, en este vivero se creó con ese fin de tener un valor agregado, ¿verdad? También que, pues es un recurso natural que les puede servir a ustedes, pero sobre todo con la conservación. Esa es una de las cosas. Don Alejandro, pues le agradezco mucho y ojalá que pues esta labor continúe por mucho tiempo, ¿verdad? Porque si es necesario, como lo he dicho, la cuestión de la reforestación y sobre todo cuando vienen todos esos incendios que consumen cantidades de hectáreas, pues sí preocupa mucho, ¿verdad? Voy a continuar con más reportajes de Alvarado. En el Cañón del Álamo, en Santiago, Nuevo León.